Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día voy a profundizar un poquito, va a ser breve, con respecto al video anterior que subí sobre entomología, en donde traté los temas de presentación, dado que al conocer más o menos en forma básica la entomología de los insectos y cómo viven o se desarrollan en el agua, quería profundizar un poco. Vamos a repasar ahora lo que presenté en ese video. Voy a dejar un link acá abajo al video por si no lo han visto. Y la idea de aprender a hacer o presentar de manera adecuada las imitaciones de insectos que estamos utilizando es para efectivamente reproducir de la mejor manera posible de cómo estos insectos interactúan en el medio acuático, ya sea en la superficie, sobre la superficie, debajo de la superficie o a lo largo de la columna de agua. Como vimos en el video anterior, se pueden hacer presentaciones de deriva muerta o dead drift en inglés, en donde principalmente se utiliza esa técnica para las moscas secas y ninfas. También se pueden presentar streamers en deriva muerta, terrestres en deriva muerta, ¿cierto? Y wets en deriva muerta. Les quiero recordar que la pesca con mosca, o en términos generales en la vida, nada está escrito a fuego. Y lo simpático, o lo que a mí por lo menos me llama la atención de la pesca con mosca, es la experimentación y la forma de descubrir cosas en el agua. Y la idea de estos videos obviamente es dar un marco general para que les sirva a ustedes o les ayude, que cuando están en el río puedan mejorar el éxito que tienen pescando. Entonces, para resumir un poco, la presentación de las moscas se pueden hacer entonces con deriva muerta, se pueden hacer aplicar tirones a la línea para darle vida a streamers o terrestres, incluso a ninfas, tirones cortos, tirones largos, mantener la línea tensa o fija en la caña y mover la punta para imitar el movimiento natural, ya sea de los streamers, terrestres, secas o ninfas. Y también se puede aprovechar, en el caso que esté en un río, la tensión que produce la corriente de agua sobre la línea para también darle vida a nuestras moscas. Lo que ven aquí es, en términos generales, lo pueden aplicar no solamente para las secas, en el caso de herida muerta, también pues, como les decía, para streamers, húmedas o ninfas. Y todas estas presentaciones, ya sea de herida muerta, tirones y todas sus variantes, ya sea moviendo la punta de la caña, tirando tirones cortitos, tirones largos con la línea o aplicando la tensión en la superficie, sobre la superficie, debajo de la superficie o a lo largo de la columna de agua. Y estas presentaciones, y aquí el detalle que quería ahondar, se hacen de la siguiente forma. Se fijan, aquí tengo un dibujo en donde tenemos una corriente de agua, en este caso un río, estero o riachuelo, en que tiene una dirección en que se desplaza la corriente, ¿cierto? Y al estar yo posicionado en el río, puedo hacer lanzamientos río arriba, como ven aquí, puedo hacer lanzamientos horizontales, en el fondo hacia arriba y cruzado, puedo hacer lanzamientos cruzados, puedo hacer lanzamientos hacia abajo y cruzado, o derechamente hacia abajo. Si se fijan aquí, ahí están todas las alternativas, y todas estas alternativas se conjugan con la deriva muerta, con los tirones y con la tensión que ejerce la corriente sobre nuestras líneas. Enfocémonos río arriba. La ventaja de lanzar río arriba, como ven aquí, es que normalmente las truchas, o sea, en el 99.999% de los casos, los peces siempre posicionan su cara, su hocico, contra la corriente, porque como respiran a través de las agallas, ellos necesitan que el agua pase a través de sus agallas, y la manera en que lo hacen es enfrentando la corriente. Además, se posicionan de esta manera para recibir el alimento. Y como vimos en un video anterior, que también voy a dejar el link, las truchas se posicionan de esa manera para asegurar su comida, para evitar, y en lugares en que evitan un sobreesfuerzo nadando contra la corriente, ¿cierto? Y para protegerse de los depredadores. Entonces, este lanzamiento río arriba, voy a hacer un video sobre cómo ven las truchas, es ideal porque las truchas, cuando yo me paro justo detrás de ellas, no tienen visión, o sea, no van a ver llegar ni mi línea, ni cómo lanzo la caña, ni a mí. Sin embargo, la dificultad que tiene el lanzamiento upstream o río arriba es que una vez que la mosca pasa por detrás de la cabeza de la trucha hacia adelante, ya las truchas no solamente ven la mosca, sino que pueden ver el líder, el tippet, y si es que me paso y lanzo demasiado hacia adelante a la trucha, van a ver la línea. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras. Usualmente los lanzamientos río arriba se utilizan para, digo usualmente, otra vez vuelvan a tener cuidado con el tema de que aquí no está nada escrito con fuego, sino son directrices generales. Se utiliza el lanzamiento río arriba para
pescar con moscas secas, para pescar con ninfas y en casos particulares o de lanzamientos difíciles también con trimmers para específicamente tratar de lograr mayor profundidad. Después está el lanzamiento up and across, cruzado río arriba, ¿cierto? En donde es uno de los lanzamientos más fáciles y cómodos porque la trucha ve solamente la mosca si hacemos un buen lanzamiento. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con nuestra exposición a ella porque nos puede ver más fácilmente. Pero de esta manera se pueden evitar los drags, en el fondo hacer una deriva muerta bastante buena. Cuando la deriva muerta es buena, quiere decir que la mosca no se mueve un solo centímetro salvo por cómo es llevada por la corriente. Se puede ocupar para todos los tipos de imitaciones, ya sea streamers, ninfas húmedas, secas. Sin embargo, por la naturaleza de la mosca húmeda, usualmente no están utilizados. Los lanzamientos cruzados sirven también para imitar todo tipo de insectos. Nos permiten manipular adecuadamente la línea en el agua, al igual que arriba de cruzado. Y permite hacer una buena presentación cómoda, pero de nuevo aquí hay que tener cuidado con la distancia, cómo me camuflo con el resto del ambiente, porque es más fácil que la trucha me vea. Abajo cruzado es el lanzamiento por excelencia para las moscas húmedas, pero también se pueden utilizar para el resto de las imitaciones con las que estamos pescando. Y también está derechamente ya río abajo. La ventaja de una presentación río abajo es que puedo hacer llegar la mosca de manera fácil, si es que hay muchas corrientes, hay muchos obstáculos, etcétera, a una trucha, por un lado. Por otro lado, me permite mejor control sobre la ninfa, y en el caso que esté pescando con una streamer, obviamente me permite ver la reacción que va a tener el pez. Puedo ir manteniendo la tensión de la línea, dando línea, y eso me da un juego de piernas para tratar de llegar al lugar en donde se encuentra la trucha, si es que la veo, o donde creo que está. Todos estos lanzamientos entonces son necesarios de manejar. Es importante que los practiquen idealmente en su casa para después ir viendo cómo va resultando la combinación de cómo hago el lanzamiento con los tipos de presentaciones que expliqué aquí arriba, ya sea deriva muerta, tirones, tensión, etc. Entonces, para resumir y cerrar el capítulo, la presentación es parte importante de nuestro bagaje de pesca con mosca para lograr que la imitación que estemos utilizando se comporte lo más parecida a la natural, ya sea mosca seca, trimmer, wets o mosca húmeda y ninfas. Espero que este review les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela saber por favor aquí abajo. Si quieren que haga algún video de algún tema en particular o toque algo en mayor profundidad, también háganmelo saber. Si les gustó entonces el video, denle like, compártanlo con sus amigos. No se olviden de suscribirse al canal, porque al estar suscrito, cada vez que suba un video y lo publique, les va a llegar un correo avisándoles. Y será entonces hasta un próximo video o una próxima oportunidad.